Denver, Colorado. En esta capacidad, soy el jefe de las elecciones por parte de la ciudad, de parte de ustedes a la ciudad. Nosotros, en nuestra oficina, tenemos tres papeles. Uno es supervisar todo lo que pertenece a elección, las elecciones en Denver, Colorado. Esta posición es elegido por el pueblo. Así que las elecciones en Denver, Colorado y el estado de Colorado son administradas por el pueblo, por el público, no por partidos, ¿ok? Esa es una diferencia, porque en otros países, quizás un pueblo, otra delegación, los representantes de los partidos administran las elecciones a veces. Nosotros somos una oficina pública, estamos localizados en el edificio del Denver Elections Building y el edificio de Wellington Webb. Nosotros también tenemos dos otros cargos: supervisar todas las ejecuciones hipotecarias. Desafortunadamente, es un proceso que es real. En muchas veces es feo. Muchas veces es muy complicado. En esos casos soy su representante, no para promover un lado u otro, pero asegurar que todo es parejo en el proceso. Otra cosa es que nosotros somos el, pues hacemos los matrimonios civiles, las licencias de matrimonios y uniones civiles. Dios solo digo que es matrimonio, no importa. La otra cosa es, nosotros somos los que tienen todos los, estamos en cargo de los registros civiles, registros y documentos que se tratan de nuestras propiedades, y haciendo esos documentos públicos para ustedes, para que lo puedan accesar. Sí. No, nosotros sí. Pues, hoy vamos a hablar sobre las elecciones, estas elecciones generales presidenciales. También voy a introducir a alguien que no necesita introducción, y es Mariana. No, buenas noches, tardes a todos. Yo soy Mariana del Hierro y soy la directora aquí en Revision. ¿Siguen tardes? Sí, ya son, siguen tardes, gracias. Sí. Y yo soy directora aquí de Revision y varios de ustedes participan en los programas de nuestra organización, así que muchísimas gracias por participar en todos los proyectos que tenemos y programas y muchísimas gracias por estar aquí. Esta es como la primera de varios eventos que vamos a estar haciendo alrededor de las elecciones y ahorita con el registrador. Secretario. Secretario, gracias. Con el secretario Paul López vamos a hablar sobre la importancia de votar y por qué estamos haciendo estos eventos. Este es el primero. El segundo va a ser el 24 de octubre en donde la oficina del secretario López va a ayudarnos a recorrer todo el boletín y luego también vamos a tener aquí una unidad móvil. Para poder entregar sus votos, si todavía necesita tiempo para pensar sobre lo que va a seleccionar, vamos a tener una unidad móvil aquí el 4 y el 5 de noviembre, aquí mismo en Revision. Y sobre todo, yo quiero darle las gracias al secretario López por darnos esta oportunidad y estos recursos, porque hemos estado luchando mucho para poder tener estos recursos aquí mismo, céntrico dentro de nuestra comunidad, para facilitarles el acceso a la información y el acceso de poder como entregar su voto y poder venir a votar. Así que muchísimas gracias al secretario López por tomarnos en cuenta y por estar aquí hoy. No, gracias, Gracias. Mariana. Y ustedes conocen a Mariana como la directora aquí. Pero no sé si sepan que Mariana antes en Arizona era organizadora comunitaria, organizadora política, aumentando el registro de votantes, el participación en Arizona, y ella es un buen organizadora de la comunidad. No, no hay mucha gente que sabe eso, esa historia, y estoy muy orgulloso
de decir eso adelante de todos. So, empezamos. So, los elecciones. Estas elecciones, el plazo final va a ser el 5 de noviembre, 7 p.m. Ok. Cada 4 años tenemos una elección presidencial. Cada año tenemos varios diferentes elecciones, algunos municipales cada 4 años, algunos que pertenecen al estado, primarias, algunos que son generales estatales, como en 2026, cuando nosotros vamos a tener una elección sobre el gobierno de Colorado y el gobernador de Colorado. En 27 va a ser uno municipal, otra vez consejos municipales, estos cientos de secretario registrador, auditor y a la alcaldía, y a la alcaldía, y luego en 28 otro presidencial. Así que cada año por lo menos tenemos una elección en noviembre o en abril, okay, o en junio. So, depende. Lo que nosotros, nuestra meta es tener y crear y aumentar la participación civil, participación cívica aquí en nuestro vecindario, no importa la elección. Queremos crear algo que se llama una cultura de participación. Así que nosotros somos acostumbrados a participar. Y no solo en las elecciones un día al año, ¿no? Pero los otros 364 días del año. ¿Qué quiere decir eso? Estoy mirando caras y rostros de personas que sí conozco, y ustedes son ya líderes y activistas y organizadores y promotoras en esta comunidad. Ustedes son ejemplos al resto de la ciudad. También antes que empezamos, quiero reconocer un representante estatal del distrito número 4, al representante Hernández, que está aquí. Gracias por asistir, representante. empezamos. So, tenemos, y tengo mi guía aquí, no estoy mirando text ni Insta ni nada, nomás, por favor. Nosotros tenemos más de 470 mil votantes en Denver, Colorado, activos, que participen. Eso es importante porque nosotros cada año vamos aumentando por edad, por los jóvenes que cumplen 18 años y arriba. En cada elección en Colorado, por ley federal y también por ley estatal, los que sí califican, son los que califican para votar, son ciudadanos americanos de 18 años y arriba. Eso es importante saber. Pero más importante saber es que esta democracia no se trata solo de un voto en una elección cada año. No se trata solo de personas que tienen ciudadanía que pueden votar. Se tratan de, esta democracia se trata de todos. ¿Ok? Y el cambio se trata de todos. Si tiene una pregunta. Los residentes legales no pueden votar. Si no tienen ciudadanía todavía, no pueden votar. ¿Ok? So, si una persona tiene residencia legal, permiso de trabajo, permiso de estudiar, cosas así, si no tienen ciudadanía, no califican. Es importante. Y esa es una buena pregunta. ¿Ok? Y esta es otra cosa que voy a decir, que ya sé que en los medios de comunicación, por las noticias, algunas noticias buenas, pero a veces hay noticias feas, que piensan que pues hay muchas personas sin documentos, sin ciudadanía, estadounidense, hay ciudadanía. I'm sorry. A veces se me sale lo pocho todavía, eso, perdón. que están votando, registrando de votar, y eso es falso. No porque nosotros tenemos un sistema, un libro de votantes, pero no es libro, es un sistema, es una base de información de todos los datos de nuestros votantes,
registrados. Nosotros sabemos cuáles son los que las personas que sí están registrados a votar y solo pueden votar una vez. Okay. Y ese sistema, cuando una persona vote, cuando entrega su boleta como el suyo, nosotros lo escaneamos y lo marcamos votado. Y en todo este estado, todos los condados saben que fulano de tal votó y no puede votar otra vez. Y la intentar de votar dos veces es una felonía, es ilegal. Y es importante saber eso. Ese es nuestro el conteo de votantes. Nosotros estamos esperando 85 a 90% de todos los votantes que salgan a votar. Que hay turnout. No sé cómo se dice turnout en español. Que participen, ¿ok? Es una participación grande que nosotros esperamos. Hay tres maneras de votar, ¿ok? Uno por buzón electoral. Tenemos 45 en Denver, Colorado, ¿ok? Si tienen su boleta, lo pueden llenar, pueden firmar el sobre y entregárselo en un buzón electoral. No es necesario tener estampillas postales. ¿En dónde están ubicados? Están ubicados en diferentes partes de Denver, ¿ok? Y para encontrarlo puede visitar nuestro sitio de website denvervota.org. El más cercano de aquí hay dos. Uno en Swick, por la Mississippi y la Law, ¿ok? Westwood Community Center. Y el otro centro de recreación de Barnum, ¿ok? En esta área. Pero vamos a tenerlo el día 24, lo puede traer aquí para que lo vea. Y las boletas ya llegaron por correo. Sí. Ese es, te cuento cómo lo hacemos. Nosotros cada año, de más de 190 días antes de una elección, hacemos un plan. Ese plan es nuestro plan de la elección. Lo entregamos al secretario del Estado, ¿no? Cuando aceptan ese plan, nosotros ya tenemos una elección. El plan dice, vamos a tener 45 cajas o buzones electorales, 39 centros de votación, y es nuestro plan de tener esto en un calendario para el público, para que lo vean, las fechas que nosotros vamos a hacer nuestras pruebas en nuestro equipaje, las fechas donde es el plazo final para votar y también para certificar la elección. Una manera por buzón electoral. Segunda manera, todos los boletas son de papel. No hay votos electrónicos y no más electrónicos. Una persona en un centro de votación puede votar por un pantilla, pero produzca una boleta de papel. ¿Okay? Cada voto es un boleta de papel para que nosotros tenemos prueba, ¿ok? Así que sus boletas todos llegan por correo, empezando el 11 de octubre, lo que pasó este sábado o el viernes. Al mismo tiempo, abrimos los buzones electorales. Así que usted puede recibir su boleta el sábado, o hoy o mañana, y llenarlo y entregarlo ahí mismo, rapidito, temprano, ¿ok? Y se acabó todas las personas que te andan molestando por comunicando para que vos salgas a votar y voten por mí, o esta enmienda, mensajes de text,
Si quieres que todo eso pare, vota temprano. ¿Ok? Tercer modo, o método, es en persona. Y empezando, pues ya empezando el lunes, vamos a tener 39 centros de votación, si quiere en persona. Y cada semana vamos a abrir más, o cuatro fases. ¿Ok? Y el lunes y el martes, el día de votación, el 4 y 5 de noviembre, 5 de noviembre, todos los centros de votación van a abrir. ¿Ok? Van a cerrar a las 7. Así que para los boletas de correo necesitan llegar a nuestra oficina en tiempo. Nosotros necesitamos tenerlo en nuestro edificio en a las 7 p.m. el 5 de noviembre. Los del buzón electoral, igual. Lo pueden poner en el caja, pero nosotros vamos a tener representantes de nuestra oficina que lo van a cerrar 7 en punto. ¿Ok? Sí. En el 24. Aquí con nosotros. El sí. Ballot party. En el 24 nosotros vamos a tener un ballot party. Uh-huh. ¿Ok? Y es importante saber que nosotros en cada toque de un boleta, nosotros tenemos trabajadores que son bipartidistas, republicanos y demócratas, o sin afiliación. ¿Ok? En cada momento y cada vez que nosotros tocamos una boleta, son equipos bipartidistas. So, el 24 de octubre, aquí, por este ballot party, nosotros vamos a tener nuestro equipo bipartidista y lo pueden entregar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿No es muy seguro? Es seguro. Es súper seguro, sí. Es súper seguro. ¿Ok? Y en un momento le voy a contar la vida de la boleta, ¿ok? Cuando usted lo entrega, nosotros tenemos equipos en los centros de votación y también en las cajas, en los buzones electorales. Llevan todos los boletos. Es un equipo que es bipartidista. Lo aseguran, lo llevan inmediatamente a nuestra oficina electoral. De ahí se organiza, porque a veces son boletos de otros condados o de quizás tienen otros tipos de cosas en el buzón. También a veces personas locamente entregan boletas de elecciones anteriores. So, nosotros lo organizamos de una manera que se puede escanear. Es importante firmar su sobre, ¿ok? Nosotros tenemos su firma y lo escaneamos, y un equipo bipartidista verifica su firma, ¿ok? En cada voto. ¿Por qué tenemos su firma? Porque si usted tiene una identificación de Colorado, una licencia de conducir de Colorado, ustedes firmaron. Esa firma nosotros lo tenemos. Si ustedes votaron anteriormente en otra elección, lo tenemos. Si hay una diferencia o si hay algo, no quiero decir sospechoso, pero algo que no es un match, ¿no? Nosotros vamos a comunicar con usted. Hey, ¿sabes qué? Señora Hernández, nosotros no sabemos si tenemos su firma correcta. Por favor, lo puede verificar. Lo entrega. Nosotros tenemos el sistema por teléfono, lo pueden hacer. O por correo, nosotros tenemos la oportunidad de verificar eso y cuenta su voto. ¿Ok? Ya cuando eso pasa, nosotros tenemos la oportunidad de continuar su voto.
Okay, súper importante. I don't know if you have anything to say. No, no más que lo de para el 24 de octubre, lo que estaba diciendo el secretario es que hay esos buzones blancos grandes que tienen como la bandera afuera. Esos son los permanentes en varios lugares como Swicky Barnum. Para el evento del 24, lo que también tienen y lo que yo aprendí es una caja roja que es como esos buzones, pero móvil, que los pueden llevar a eventos, etcétera. Así que son súper seguros y es lo que vamos a tener nosotros en el evento del 24. Ese es el proceso, ¿no? Otras cosas importantes es que ya cuando una persona entrega su boleta y nosotros lo tenemos en el estado de Colorado, lo podemos preparar y hasta el momento de anunciar resultados, ¿ok? Todos los resultados que nosotros vamos a anunciar no va a ser hasta 7 p.m. el 5 de noviembre, ¿ok? Y es otra cosa muy importante. Si una persona entrega su boleta antes, temprano, nosotros podemos preparar todo más temprano para que el momento que nosotros ya vamos a anunciar resultados, vamos a tener más resultados para compartir con la comunidad. Ok, es otra cosa muy, muy importante. Y a ver, no sé si, si puedes compartir sus experiencias para de votar. O sí, nosotros, pues ustedes seguramente que ya saben, porque el hecho de que están aquí quiere decir que hablaron con una miembro de nuestro equipo. Nosotros estamos haciendo un gran empuje para asegurarnos que todos en nuestra comunidad esté registrado para poder votar esta elección. Porque nosotros lo que nos dimos cuenta al trabajar con el secretario López, y les tengo una mapita y que seguro los miembros, las miembros del equipo les han enseñado, es que este es el mapa, y yo sé que está muy chiquito, pero lo puedo pasar. Este es el mapa de toda la ciudad. Y los colores morados oscuros quiere decir que hay muchísima gente, una gran cantidad en esas comunidades que están participando en votar. O sea, que reciben su voto, que lo entregan y que están votando. Lo que nos dimos cuenta al trabajar junto con el secretario es aquí estamos nosotros. Y esto está amarillo o rojo, que quiere decir que nuestra comunidad lamentablemente es la comunidad con la menor cantidad de personas que participan y que entregan su voto. Y eso para nosotros no se nos hizo nada bien. Porque si nosotros aquí sabemos, por lo menos aquí participando en los programas de Revision y estando en esta comunidad, nosotros sabemos que nos organizamos, que nos apoyamos, que averiguamos cómo sacar provecho, cómo, dónde conseguir trabajo, dónde conseguir comida, dónde conseguir lo que necesitamos. Pero esa nomás es solo una parte. Estamos haciendo la mitad del esfuerzo, porque la otra mitad del esfuerzo es informar a la ciudad qué necesitamos sistémicamente, qué sistemas, qué estructuras, qué programas, qué como financiamiento de diferentes programas. Eso es lo que tenemos que estar haciendo también para alimentar los dos lados del esfuerzo comunitario que estamos haciendo. Y solo se puede hacer al votar. Sí. Yo he escuchado que eso está pasando porque no hay información como exacto, esta. Exacto. Para que nosotros, los hispanos, tengamos más información para poder votar. Si yo no venga con mi amiga a la comida, no me entero. Sí. Sí, gracias, gracias. Sí. Y eso es como muy buen punto, porque si no nos informamos, o sea, por eso estamos luchando mucho nosotros aquí en Revision y el equipo dándoles información y como dijo el secretario, molestándolos, llamándoles, diciéndoles eso, porque ese es el problema, porque muchas personas hemos escuchado, ¿para qué voto si no va a contar? Pero si no votamos, no vamos a contar, no vamos a hacer lo suficiente para que nos hagan caso, porque el voto es nuestra voz. Y si no votamos, no tenemos voz.
Y sí, exacto. Tenemos que votar porque hemos tenido varios instantes en que cuando varias personas están como postulando para un puesto en la ciudad, hemos sabido que varios de esos candidatos no vienen aquí a Westwood, no vienen a Barnum o a Villa Park o Athmore Park porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a invertir si no mis gastos de mi campaña si ellos no votan? Y eso es lo que queremos empezar a cambiar. Queremos empezar a cambiar que esta comunidad en el suroeste de Denver puede informar una elección, que los candidatos, que cuando el alcalde dice quiero crear una póliza, que digan tengo que venir aquí porque esta comunidad puede influir quién gana o qué tipo de póliza hacemos. Yo puedo, yo soy testigo de eso porque nací y fui creado aquí en esta comunidad. Uh-huh. Mi papá es mexicano, mi mamá es de Denver. Cambiamos de hogares 27 veces en esta área. Mi papá era trabajador de limpieza y cada vez que quitaron la compañía, había otra empresa, tuvo que aplicar otra vez. Y en esos momentos tuvimos que movernos porque no había para la renta. Eso es, no es algo único. Hay muchas personas con esa experiencia. Y en Westwood, siempre hay viviendas que están cambiando de familia. Es importante que nosotros participamos porque como concejal, como su concejal, ya saben algunos de ustedes, aunque nosotros peleamos, y peleamos duro para este hogar o para nuestro centro de recreación que no, todavía no está construido, ¿no? Para cualquier cosa, para nuestras calles, para nuestra seguridad, recursos para nuestra seguridad, limpieza de nuestros parques en general. Nosotros hemos luchado tanto por esas cosas, para aumentar nuestra vida aquí, nuestra clase de vida aquí en Westwood. Es más fácil si nosotros tenemos y podemos mostrar que nosotros tenemos el voto, el poder de influenciar y el poder de influenciar política en Denver. En esos tiempos, cuando yo fui su concejal, nuestra población en distrito número 3, este distrito, era 56 mil personas, votantes 15 mil. Votantes participando en la elección, como 6 mil. Uh-huh. Y sigue igual. Y sigue así. Va a ser más duro. En otras palabras, es más fácil cuando nosotros podemos mostrarnos que nosotros somos una comunidad que sí vota. Porque como dicen en mi casa, sorry if I say this, a huevo tienen que hablar con nosotros. No pueden ignorar nuestra comunidad. Y esa es la meta. Tener un esfuerzo y tener una voz fuerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con votantes y también con personas que todavía no pueden votar. Uh-huh. ¿Ok? Todos tenemos papeles. Y cuando digo personas que todavía no califican para participar, no sientan que nomás son personas que todavía no alcanzan la ciudadanía. Son nuestros hijos. Uh-huh. Nuestros jóvenes. Porque no ser 18 años de edad, no pueden votar. Pero ellos también tienen una historia, tienen razón para participar. Uh-huh. Ustedes, algunos de ustedes son padres de hijos, de niños, que todavía en la escuela tienen sus lockdown drills, sus prácticas de emergencia. Ustedes reciben esas notificaciones. Yo como padre, cuando recibo esa notificación, me asusto. Me enchina la piel o me agarra mi hija.
es importante que nosotros, nuestros hijos, tengan un voz, porque solo es un asunto muy grande que ellos tienen experiencia. ¿No? So, ¿cuáles son los motivos para participar? ¿Cuáles son las maneras que nosotros podemos involucrarnos y aumentar y crear esta cultura de participación? Votando. Votando no es una cosa. Pasando la voz. Es importante, porque es importante votar. Sí. ¿Cuál es su ejemplo aquí en Westwood? Su experiencia aquí. Con eso, con ese... Bueno, mi experiencia es que muchas personas nos falta de información. Es una de las cosas que hemos encontrado, porque muchas veces no manejan o no saben cómo llegar a donde poner la boleta, o no saben cómo llenar la boleta, que es un punto bien importante, que muchos no llenan la boleta. Es por eso, porque se sienten confundidos al contestar. Hay mucha confusión, cómo votar, cómo participar, cómo llenar la boleta. Sí, eso es lo que nosotros hemos escuchado con experiencia, y es por eso que les estamos llevando esa información. So, no saben direcciones de dónde llevar su boleta. No saben las direcciones. Hoy mismo una familia nos llevaron y tenían solamente la boleta, pero no tenía la dirección. Sí. Entonces, ok. Entonces, para sí. Ok. So, en ese tema, en cada lección hay diferentes libros y recursos que son disponibles a ustedes, los votantes, ¿ok? Y se llama, hay dos cosas, o tres cosas, ¿ok? Tres recursos. Una se llama el Tabor Notice del Estado de Colorado. No se puede traducir Tabor, nomás un Taxpayer's Bill of Rights. Right. Thank you, Representative. Esa es una notificación y un libro sobre los temas. Si las preguntas son y se tratan de aumentar sus impuestos o cobrarte fees. ¿Cómo se dice fees? Exacto. Ustedes por ley tienen que tener ese libro porque son preguntas esenciales. En Denver también tenemos algo así. No es lo mismo, pero es algo así. Nosotros también, si Denver, el gobierno de Denver quiere aumentar sus impuestos por cualquier cosa, necesitamos enviarlos los libros. Por eso los votantes tienen dos en su casa ahorita. Okay. El tercer es otro libro, otro recurso, y es uno que se trata de las preguntas que no se tratan de aumentar impuestos, nomás cosas generales, leyes posibles y enmiendas posibles. Por ejemplo, uno sobre tener matanzas en el condado de Denver. Otro de si puedes comprar un abrigo de cuero. Sé, de cuero. No de cuero, pero de piel de burro. Ok, cosas así. So, hay diferentes cosas y diferentes preguntas. Otro es, y van a encontrar su ballot party, que también hay otro que se trata de si los bomberos y patrullas aquí en Colorado, si es necesario ellos, si es ciudadanos, para hacer patrullas o bomberos. ¿No? Son diferentes preguntas que existen en esta boleta. Nosotros vamos a tener, ya tenemos 25 diferentes preguntas en su boleta. Y eso no solo son preguntas, pero también los candidatos de la presidencia, de sus congresistas nacionales, de sus representantes estatales, ¿no? ¿Y qué más? Pues sí, y luego hablando con el comentario que hizo Inda sobre informarse, yo, para serles muy sincero,
Yo no aprendí cómo averiguar lo del boletín hasta las elecciones del 2020, porque preguntan cuál juez quiere, cuál tan, 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 y yo como, ¿cómo voy a saber de estos jueces si no tienen ninguna información ni nada? Y averigüé que uno se tiene que meter en el internet para buscar una página que ahí les explica que juez decidió qué para poder decidir, y dije, es que esto es demasiado trabajo para hacer eso, para serles muy sincero. Y luego con el libritos también, yo también reconozco que es mucha información para repasar. Ajá. Lo que hago es, hay una radio, no voy a decir nombres, y ahí invitan a las personas desde la ciudad. Sí, qué bueno. Sí, sí. Sí. Sí, y eso es por eso estamos teniendo este evento el 24 de octubre, para no tener que depender que cada persona va a repasar esos libros, cada persona va a saber cuándo escuchar ese programa de la radio o meterse a internet. Queremos hacerlo lo más fácil posible para apoyar a la comunidad, para que puedan venir y tengan el equipo del secretario López para poder repasar la información de cada pregunta, para que estén informados y que puedan en ese momento tomar la decisión de que quieren votar, porque es como, es para facilitarlo. Porque yo reconozco, y miembros de nuestro equipo también reconocemos, que es mucho. Y estas elecciones van a ser muchísimas preguntas para repasar, y nosotros queremos apoyarles para poder, en el evento del 24, el equipo del secretario López va a repasar cada pregunta y explicar qué es lo que significa, por qué estamos votando esto, porque también lo que hemos escuchado es que varias personas que participan en nuestros programas, que son miembros de nuestra comunidad, no pueden votar porque no tienen papeles. Normal. Pero sabemos que hay personas en sus hogares que sí pueden votar. Sí. Y es el de 5 a 8. Sí. De 5 a 8. Y es lo que pedimos a las personas que no pueden votar por estatus, si pueden motivar a las personas en sus hogares, porque ellos pueden votar, porque lo que votan ellos impacta a las personas que no pueden votar. Pero la memoria de la comunidad, los políticos, cuando se bajan, por decir, se pide un crédito adicional a la presidencia o al gobernador, ellos miran su mapa geográfico y ellos van a dar prioridad a la masa, como ustedes dicen, votar. Exacto. A sus calles, a sus parques, porque saben que hay una gran cantidad de personas que lo necesita. Sí. La prioridad siempre va a ser para las masas. Exacto. No, eso creo que es lo más importante de incitar a votar, porque ahí vas a demostrarle al gobierno, que son los que apoyan los beneficios de la comunidad, para que tu comunidad crezca, se desarrolle y tenga un futuro. Sí, tiene toda la razón, porque como digamos aquí en estos cuadritos que son como morados muy oscuros, pueden decir la ciudad, pues es que aquí urge que tengo que poner parques bonitos, porque si no pongo parque bonito, me van a estar llamando o no van a votar por mí. Pero cuando ven estos cuadritos que no, dicen, no es mi prioridad. No se van a enojar. No quiero gastar mi tiempo ni mi dinero. Sí. Entonces, mira, por favor, en sus teléfonos, saquen los teléfonos, ¿eh? Como concierto de tigres o algo. Saquen los teléfonos. Pero en su internet, pon denvervota.org. ¿Ok? Porque ahí vas a encontrar todos los recursos, pero también los libros que nosotros estamos haciendo, lo tenemos por internet. ¿Ok? So, el librito de Denver, lo del estado, esos recursos están aquí y lo puedes leer en su tiempo, lo puede imprimir si quiere, o también si lo quiere físicamente. Nuestro libro de las diferentes preguntas y todo, nosotros lo tenemos en las bibliotecas, ¿okay? También en los centros de votación. Y también, si quieres que nosotros lo enviamos uno, lo podemos hacer por correo. Y hay otro lugar donde también, si quiere
marca 720-913-BOTA. Okay. Y voy a decir esto porque no quiero asustarlos, okay. Eso no se trata de susto, pero se trata de ser firmes y también ponernos trucha. Sí. Ya, yeah, I'm sorry. That's... Ponte trucha, sí. De mucha atención. Sí. Ok. Sí, sí. Donde yo vengo aquí en nuestro, ponte trucha. Sí hay amenazas a nuestra oficina, amenazas a nuestros trabajadores de elección. Hay esfuerzos para crear un desconfianza de la sistema electoral. Esos son payasos y ellos son corruptos y ahí andan llenando boletas y todo lo que está. Toda información falsa. Ah, pues la elección de 2020 fue robado. Me lo robaron. ¿Cuántas veces oímos esas cosas? No nomás aquí, pero alrededor del mundo. Uh-huh. Y de verdad son perdedores que no saben perder con clase. Uh-huh. Porque todas las elecciones y el sistema de elección aquí en este país y también aquí en este estado, en su ciudad y condado de Denver, es seguro. Es transparente. ¿Mm? Y es seguro de votar. Van a ver en su Facebook muchas cosas feas, diciendo esto de una persona, esto de otra, tratando de influenciar a ustedes, tratando de dividirnos uno a otro. No tengas confianza ya jamás en video de un rostro de algún candidato que parece como ese candidato, quizás no es. Aguas con el radio. Aguas con los mensajitos de que un voz que se parece como el candidato. Si tiene cualquier pregunta, nomás llámanos sobre el sistema de elección, seguridad de la elección o su seguridad personal. Lo más fácil es verificar esa información en nuestro sitio de website. Y también porque en este estado, en cada condado, tienen secretarios. Secretario González en Lakewood, Jeffco, Jefferson County. Otro, secretaria López en Arapahoe County. O Ziegelbaum en Adams County. Ellos también son secretarios y registradores por su condado elegido por el pueblo. Ellos son en información confiable. Es importante porque vamos a oír esas cosas, esos chismes. ¿Ok? Uh-huh. Es importante verificar. Pero no debemos de tener ningún miedo o dejar que un candidato o una persona sea en nuestra ciudad o también en nuestra misma casa nos andan de fuerzas tratando de asustarnos o dice, intimidarnos. Nosotros, aunque cada uno a veces... Tienen varios en la familia. Todos tienen derechos de su privacidad, de su voto. ¿Ok? Es seguro de participar. Y lo más fácil y lo más popular manera es nuestros buzones electorales. ¿Y sabes por qué? Porque es muy fácil. 24 horas al día están abiertas. Nomás déjalos. Hasta una persona puede llevar 10 boletas de su familia o su comunidad, 10 y más uno suyo, para dejarlo en una boleta, no más de 10. ¿Ok? Uh-huh. Esas son las reglas. Sea más antes que el plazo final. ¿Ok? No sé si hay otras preguntas sobre el voto, la elección, cosas que oímos que nosotros que necesitas. Sí, señor. Ajá. Por correo. La llené y la regresé. Pero no había nombre de nada, nomás de demócrata o republicano. Sí. Oh, ajá, sí.
Sí. Sí. Uh-huh. Hay diferentes. Digo, ¿no sabes qué pasó? No, no, no. No, no, no. La primaria. No. No, no, no. Okay. Proceso. Problema de la democracia. De organizadores. No, usted, no, usted primero. So, es una pregunta excelente porque esa elección fue una elección primaria estatal. Ok. Uh-huh. Y en la primaria estatal solo participen los partidos y los partidos mayores, republicano, demócrata y desafiliados, no independientes, porque eso es algo que clarificar. Independiente en este país es un partido. Partido independiente, partido demócrata, partido verde, partido de constitución. Solo oímos más de los partidos grandes, demócrata y republicano. En las primarias, sea estatales, tres personas pueden votar solo. ¿Ok? Tres tipos. Sin afiliación. I'm going to be careful how I do this. Demócratas y republicanos. No todos pueden participar en este. Pero lo que pasa ahí es que son como casi los finales del Copa Mundial. Los partidos están escogiendo sus candidatos entre el partido para irse al campeonato. Elección presidencial. Por eso eran solo dos. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, señor, y luego señora. Se me hace, recuerdo que hice lo mismo que hizo él hace meses atrás. Llevó una boleta, sí, y leí algo y la, uh-huh, le llené unos datos ahí, la firmé y de todo. Sí, qué uh-huh bueno, qué bueno. Pero hoy en la tarde llegaron las boletas, otras boletas. Uh-huh. De todo. Sí. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿esas se pueden mandar por correo? Sí. Se llena, se le pone ahí, sí. Uh-huh. Sí, señor. Uh-huh. En Colorado, tres maneras. Correo, enviarlas por correo, con dos estampillas de primer clase. Primer clase o forever stamps, ¿ok? Pero no se preocupa porque a veces gente lo entregan en el correo, en un buzón de correo, ¿ok? Sin estampillas. Nosotros tenemos un acuerdo con el servicio postal. Ellos tratan eso igual como si fueran con un boleta con estampillas y nosotros pagamos después. Así que ustedes han tenido familiares en el bar o en el restaurant y, oh, ¿sabes qué? Ay, me estoy haciendo tarde, ahí me voy. Por favor. Ah, pues me dejaste con el dedo. Eso pasa con nosotros. Estamos es más seguro, sí. Es más seguro y popular dejarlo en un caja electoral. Porque no necesita estampillas y lo pueden hacer 24 horas al día entre el 11 de octubre hasta el plazo final, 7 p.m., noviembre el 5. Y si tienen preguntas de esos boletas, de las preguntas, pueden venir el 24 y aquí podemos ayudar a responder, uh-huh, a esas preguntas. Yo tengo la boleta, uh-huh, si me he apuntado en algunos lugares donde le preguntaron si quiere votar, pero no la tengo. Uh-huh. ¿Qué pasaría con eso si no la tengo la boleta? Repítela otra vez, por favor. Ya no le ha llegado su boleta. Uh-huh. Okay. ¿Ya estás registrada? Sí. Ok. Sí. Ok. ¿Cambiaste de hogar? Sí, sí. So, ¿cambiaste de casa, de vivienda? Pues está bien. Ok. Es importante saber, usted todavía puede registrarse para votar. Ok, lo puedes hacer. Ahorita nosotros podemos guiar con eso para asegurar que sus datos son correctos, ¿ok? Pero no se preocupe porque una persona en el estado de Colorado se puede registrarse ¿hasta cuándo? Debo de saber esa fecha, pero no me lo sé. El día de el mero elección, día. El mero día. Día. ¿Ok? Y otra cosa, tengo una hermana que trabaja ambiental. Si ella tiene la boleta y no la...
todo dejamos para el último. Ajá. El entendido de que puede uno traer las instalaciones. Sí. 24 horas al día a su conveniencia. Ok. Y, pero también hay oportunidad para votar en persona o entregarlo en persona, ¿ok? Uh-huh. Es una opción. No es mi favorita opción porque a mí odio esperar en línea. Ah, oh, soy mexicano, man. Oh, no, en bola, no línea, ¿no? So, I'm kidding. I'm only kidding. Pero ustedes saben que es cierto, ¿no? Casi no hay líneas en Colorado porque nosotros tenemos buzones electorales, ¿ok? Y no se preocupa de esos buzones electorales porque vas a oír chisme también. Eso está, es corrupto, you know. Demócrata, republicano, equipo. Lo chequean 2 veces al día. ¿Ok? Seguramente. Y lo cambian en una caja roja, como ustedes van a ver. Uh-huh. Esas cajas rojas tienen seguros y también sellos. Y solo nosotros podemos quitarlo y verificar el sello. Nunca hemos tenido ningún cosa cuestionable o fraude. En mi tiempo como secretario y registrador, casi cero. La única vez es porque alguien, había alguien que se desapareció su esposa y él llenó su boleta para tratar de hacer compromiso que ella todavía estaba viva. Oh. Y nosotros lo cachamos, ¿sabes por qué? La firma no era correcta. Esa evidencia en su caso. So, sí. ¿Otras preguntas? O no, y nomás con sí. usted, si usted prefiere votar en persona también, nosotros aquí vamos a tener el sitio móvil para venir a votar en persona el 4 y el 5 aquí. Así que si quiere venir, hasta las 7 de la tarde van a estar aquí. Agarra un cartelón antes que hice. Sí. Ok. Lleva un cartelón. Mira, esa es la otra cosa, ¿ok? Estamos tratando sobre las personas que pueden votar, pero cada persona tiene un papel en esta democracia. Nosotros queremos que sean confiados, que tengan confianza de también poner uno de estos en su jardín, enfrente, para impulsar a otros. Motivar. Y motivar a otros que voten. Sí. Eso es un voz que no es necesario tener ciudadanía. Recuérdense, para participar es la enmienda constitucional y su derecho de estar ahí en este país. ¿Ok? Pueden poner uno de esos en su ventana. Tenemos chicos para los apartamentos. Y por eso imprimamos esos. Para Westwood. Para Mount Bellum. Sun Valley. Sí. En las áreas donde necesitamos sacar el voto. ¿Ok? ¿Otras preguntas? Anything? No, nomás que por favor vengan el 24 de octubre. Aquí vamos a tener la oficina del secretario López. Aquí va para ayudarnos a llenar las boletas, vamos a tener comida, vamos a tener cuidado de niños para que no estén distraídos mientras que tienen que enfocarse para llenar su boleta. Y sí, aquí mero pueden llenar su boletín, pueden entregarlo. Y si no quieren entregarlo ese mismo día y quieren pensar más en los temas, vamos a tener el centro móvil, el 4 y el 5, para que lo puedan entregar ahí, porque sobre todo sabemos que no vamos a cambiar el mapa que les enseñé en una elección. Sabemos que eso no se va a pasar, pero podemos ir cambiándolo poco a poco. Sí. Con varias elecciones, porque como dijo el secretario López, la democracia no pasa nomás con una elección. Pasa todos los meses, los años entre las elecciones. Así que nosotros con esta elección vamos a comprobar que sí nos interesa, que sí tenemos voz y que poco a poco vamos a cambiar esos cuadritos amarillos y rojos a morados y a morados oscuros. Sí. Poco a poco. Y gracias a ustedes porque vamos a hacer ese cambio. Sí.
Y quiero reconocer unas personas, ¿ok? Uno es Sabrina Ali. Ella es mi diputada, también mi avisor Sonia García Olivari, ¿ok? Y Daniela Gómez Castro. Daniela está en cargo de nuestro enlaces comunitarios en nuestra oficina. Es una organizadora también y ella puede estar en comunicación con ustedes. Ustedes pueden hablar con ella también no cualquier tiempo porque tiene hijito, pero también es importante que, sí, you know, puedes confiar en ella también. Y también nomás quería darles las gracias a nuestro equipo que están aquí sentaditas, Anaí, Mari, Mercedes, Inda, Sammy, y si ustedes, ellas han estado haciendo un gran esfuerzo en la comunidad para correr la voz, para asegurar que todos estén registrados, para que sepan que pueden venir el 24 de octubre, vamos a tener recursos. Ellas han estado molestándolos, pero para algo bueno, para un provecho para la comunidad. Así que muchísimas gracias a ellas. Y si ustedes tienen de 5 a 8, de 5 a 8. Sí. Y también si tienen preguntitas ahorita, pueden preguntarles, aunque seguramente que ya están cansaditas. Pero y también apúntase sus datos, su nombre. Nosotros tenemos una lista para que puedas mantener comunicación con nosotros. Nosotros tenemos un newsletter, un periódico. Boletín. Boletín electoral, nosotros demás. Y también ya unos cartelones y signs, ¿ok? Por favor. Gracias, y nos vemos el 24. Sí.